Nosotros estamos viendo actualmente en Estados Unidos la inflación más alta de la última década. Vemos en países de Europa y Asia que esta inflación se está reflejando. En la República Dominicana tenemos ahora mismo unos niveles de inflación irregular si comparamos con lo que ha sido la media de los últimos años, pero no debe ser un motivo de preocupación, sino como una coyuntura muy particular que debe estarse superando en los próximos días. El vicepresidente del CONEP se mostró optimista con las proyecciones de crecimiento económico al cerrar el presente año.